En el Teatro 25 de Mayo de la Ciudad Capital, la Orquesta Estable de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el grupo folclórico Los Carabajal compartieron el escenario y brindaron un concierto para conmemorar el Día de la Independencia. El momento más emocionante de este encuentro fue cuando, pasada la medianoche, la Orquesta Estable de la UNCE interpretó unas estrofas del himno nacional argentino en conmemoración al 9 de julio, en la fecha en la que se celebra un año más de la independencia de nuestro país. Acompañaron a los integrantes de la Orquesta de la UNCE dirigida por el maestro Pedro Barbieri, autoridades de nuestra universidad y de la provincia, como así también público en general del medio. En la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el rector ingeniero Héctor Paz firmó dos convenios con los colegios profesionales de nuestra provincia, uno de ellos con el Colegio de Sociólogos y otro con autoridades del Colegio de Médicos de nuestra provincia. Toda la universidad va a tener la oportunidad de trabajar en forma conjunta, en especial con el Colegio de Sociólogos. Nosotros tenemos una historia dentro de la universidad de trabajo conjunto, de trabajo colaborativo, y a través de este convenio seguramente todas las unidades académicas podrán aprovechar para tanto insertar dentro de las estructuras de nuestra universidad, también como para poder hacer ese trabajo con ustedes dentro de la comunidad de Santiago del Estero, al cual ustedes tienen llegada y tienen acceso. Esto que hoy logramos aquí con el Colegio de Sociólogos que firmamos nosotros, y hay otros colegios que ya firmaron, es una muestra de que como organización intermedia que somos, vamos a tratar de brindar a la universidad y a su vez retributivamente podamos iniciar una serie de actividades que nos llevarán seguramente a brindar todo aquello que usted quiere por su provincia. En el hall del Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero se desarrolló el acto en conmemoración a la Declaración de Independencia. El acto contó con la presencia de autoridades de nuestra universidad y demás miembros de la comunidad universitaria para celebrar un año más de esta fecha importante para nuestro país. El acto contó con la presencia de la licenciada Giselle Arduino, quien se refirió a esta fecha tan especial. Nombró los hechos históricos de lo acontecido en el 9 de julio y sus vínculos con los sucesos del 25 de mayo de 1810, refiriéndose a un contexto histórico y las batallas libradas entre los años 1810 y 1816. Durante la jornada de hoy se llevará a cabo el primer certamen socioeducativo pre-hijo del jornalero para los nuevos valores 2019. Este evento está organizado por directivos y docentes de la escuela número 977 Juan María Vignoux de Nueva Francia, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, a través de la Coordinación Provincial de la Modalidad de Educación Artística y autoridades de la UNCE. En Nueva Francia se realiza la primera experiencia de captación de nuevos valores y de, obviamente, de búsqueda de información sobre la oralidad popular. Esta experiencia, que se llama Precoro Pampa 2019, es una modalidad para, la búsqueda de los talentos, las capacidades, las experiencias de sabiduría popular que posee Santiago del Estero. Y esta Nueva Francia, esta experiencia es una de las 19 Precoro Pampa que van a acontecer en toda la provincia. De alguna manera, el certamen consta de estas intenciones sociales, educativas e investigativas. Esta experiencia, reitero, es pionera no solo en Santiago, sino también en la Argentina, porque obviamente no se realiza este tipo de acuerdos institucionales entre universidad, Ministerio de Educación, Coordinación de Artística, Cámara de Diputados, Gobierno de la provincia, porque es de alguna manera una experiencia inédita que tantas instituciones trabajen para la conformación del sentido oral del patrimonio intelectual de una cultura como es la nuestra, Santiago del Estero.�